Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar otra vez de PlayStation, porque está de moda, porque es basura, ¿vale? PlayStation estaría trabajando en un lanzador de PC, según los archivos internos de Marvel Spider-Man, que esto lo veremos en un vídeo, o ya lo habréis visto, depende de cuando haya subido, que esto es lo que os comenté de dos vídeos. Los mineros de datos también han encontrado referencias a vinculación de cuentas PlayStation y modos multijugador inéditos. Muy bien. La compañía ya tiene la marca PlayStation, PC, y ha lanzado una web centrada en sus juegos de ordenador, ¿vale? Tiene una página. Bien, bien. Dice, la llegada del Hombre Araña PC. Yo creo que esto lo tendría que estirar para... No sé, a ver, lo tendría que estirar, ¿no? A ver. Bien, ya lo estiraré fuera de cámara. Ya los tiraré fuera de cámara. Para que... Vale, decidme si lo veis bien a pantalla completa, por favor. La llegada del Hombre de Araña PC ha generado mucha conversación. Y no hablamos únicamente de la experiencia que ofrece, porque más allá de ser un éxito de venta, una enorme cifra de ventas, de jugadores, su archivo interno esconden secretos que no esperábamos. Siguiendo los datos de VGC, que parece Pokémon VGC, Video Game Champions. Los mineros de datos no han perdido el tiempo tras el lanzamiento de Marvel Spider-Man en PC. De este modo, se han encontrado archivos que hacen referencia a un lanzador de PlayStation en PC, por lo que no son pocos los usuarios que auguran una plataforma propia de la marca para ejecutar los títulos que vayan lanzando en ordenador. A fin de cuentas, la compañía ha sacado God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, de las fronteras de PlayStation 4 y PlayStation 5. ¡Ojo! Superhéroe. Parece ser que los archivos del juego también esconden modo multijugador, cooperativo y jugador contra jugador. Archivo interno de Marvel Spider-Man sugiere un modo multijugador con cooperativo. Vale, aquí lo tenéis. Super 2, ¿vale? Esto no lo había leído. Coño, pero es que cualquier juego es divertido con amigos. La cuestión es que
Lo es porque empiezas a hacer el chorra del juego en sí, no te acabas de entrenando en nada. Bueno, estamos aquí, ¿no? En fin, podemos irnos a los comentarios. Que en verdad son 75 comentarios. Aquí no hay mucho más que rascar. Aquí es verdad que no me he leído los comentarios, como en otras noticias. Este dice: excelente. Siento que ya tenemos suficientes lanzadores, pero era de esperar. Lo peor que... Vale, en fin. Si hace la misma política que hace con la Play, el One Piece tendrá menú libre. Vendría a ser una de las opciones lógicas. Me pregunto si sobran más los lanzadores de PC o los frameworks de JavaScript. En fin, vale. Ya no hay precio regional. Sony, Bandai Namco, Warner Bros, Square Enix y Capcom subieron los precios en toda Latinoamérica. Aquí también creo que han subido los precios. Si van a seguir publicando su juego, en fin, es que esta noticia es, ya se ha acabado. En fin. Estoy aquí viendo a ver si vale. Como luego esto no sea verdad, otra hostia. ¿Quién diría que Sony ahora estaría tan centrada y metida en PC cuando hace unos años para aquí juraban que jamás veríamos un juego de Sony en otras plataformas? Sí, esto sí lo he leído porque esto es de hace dos días y creo que lo he leído. Por cierto, hoy, bueno, no sé cuándo veréis este vídeo, pero este vídeo, o sea, esta noticia, pues mira, esta noticia es del 16 de agosto, ¿vale? Estaba yo haciendo la formación para una empresa, ¿vale? Para trabajar en una empresa, éramos 40, pero al final se metió más gente y fuimos 60 y pico de personas. Éramos más de 60 personas y había 25 plazas vacantes, ¿vale?